cero sedes, un empleado a media jornada y un portátil con software libre. Con tan escasos elementos, Anova, el colectivo que lidera Beiras, se maneja en un mundo de partidos políticos con muchos más medios. Desde la formación nacionalista aseguran que el modo de hacer política ha cambiado y que para tener éxito no hace falta tener demasiado aparataje. Cuentan ya con 68 asambleas locales por toda Galicia, pero para sus juntanzas no tienen ningún recinto propio. Un antiguo bar ourensano, una sociedad gastronómica compostelana, son algunos de sus lugares de reunión. Lo más parecido a una sede nacional es un local que sufragan sus activistas en Gondomar. Los militantes son precisamente la única fuente de financiación de Anova. Aportan cuotas mensuales, cuyo mínimo son 3 euros al mes. Las ingresan en una cuenta abierta en Caixa Rural Galega, una entidad que por sus estatutos tiene prohibido prestar dinero a partidos políticos. La única que la formación considera verdaderamente gallega. Hasta hace muy poco, Anova tampoco tenía personal. Un voluntario se encargaba de registrar las altas y expedir carnets. Como no daba abasto, se optó por contratar a un trabajador. Y es que la militancia se ha multiplicado en apenas un año. Cuando todavía formaban parte del bloque, bajo el nombre Encontro Irmandiño, eran 180. Tras la escisión, superaron los 500. Hoy son 1.112 y esperan seguir sumando zapatos al ejército de Beiras.